puro tamaulipeco y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, donde quiera la voy plancho y en cualquier chaparro tiendo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren. Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del Ribazo, de la hacienda del Ribazo, soy puro tamaulipeco. Cambio la calle sin dueño, la tomo y me voy de paso, siempre con aquel empeño, corriendo y haciendo el lazo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden, la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálense un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Bienvenidos, celebramos la acción matrimonial
de nuestros hermanos Juan Manuel e Imelda. Vamos a pedirle al Señor ya desde este momento por ellos, para que la gracia de este sacramento se quede en ellos durante todos los días de su vida. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Juntos vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Juan Manuel e Imelda, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Una persona que nos ayuda a leer, o dos, les agradecemos. Oh Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo y a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen suya lo creó, hombre y mujer los crió y los bendijo Dios, y les dijo: sean fecundos y multipliques, llenen la tierra y sometan, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Salmo responsable. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerán del fruto de su trabajo, será dichoso, te irá bien. Tu mujer, como vid fecunda en medio de su casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Todos dichosos que ponen confianza al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vean a los hijos de tus hijos. Todos dichosos el que pone la confianza al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor que hizo el cielo y la tierra, los bendiga desde Sion. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Siéntense un momento, de favor. Estamos ya en el día esperado para nuestros hermanos Juan Manuel e Imelda. Estamos en el día de su boda. Pero yo los invito, sobre todo a ustedes dos, Juan Manuel y Imelda, a que piensen en esto. El día de la boda, el matrimonio no es hoy. El matrimonio es toda la vida. Qué padre que así lo entendiéramos todos, ¿verdad? Más ustedes y todos nosotros los que estamos hoy acompañándolos. Porque hoy ante esta asamblea, por eso es importante que los acompañen el día de hoy. Y qué bueno que los acompañan muchas personas. Ellos van a ser testigos de esta alianza que ustedes van a prometer ahora a Dios en un momento más. Ahorita todavía son novios. Ahorita van a dejar de ser novios para ser esposos ante Dios. Por eso, qué padre que lo entendamos así, que el matrimonio no es este día solamente, el día de la boda. Y yo creo que detrás de toda esta celebración, ya hablando de la fiesta, de los trámites, de la iglesia y de otras cosas, hubo mucho tiempo, ¿verdad?, de preparación, de firmas, de ver cosas, de arreglar otras cuantas, pero hoy se llegó el día. Y que lo entendamos así, que no solamente hoy y ya se acabó el matrimonio, sino que es toda la vida. Fíjense el signo que realizamos ahorita en la entrada. Juan Manuel entró con sus padres. También Imelda entró por separado. Al finalizar esta celebración, ¿cómo van a salir? Juntos. Y aquí se cumple lo que escuchábamos tanto en el texto del libro del Génesis como en el Evangelio de hoy. A Jesús en el Evangelio le tienden una trampa. Era una pregunta un tanto difícil de contestar. Pero fíjense cómo Jesús citó el Antiguo Testamento y le dice a los fariseos que le estaban poniendo una trampa: ¿no han oído que Dios desde el principio del mundo, desde el inicio de la creación, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y así los dos serán una sola carne? Fíjense cómo Jesús confronta a estas personas, los fariseos, que querían ponerle esta trampa. Por eso para nosotros este texto simboliza y es imagen de lo que es la unión entre la iglesia, esposa de Cristo, y el mismo Cristo, que es el esposo de la iglesia. Y así como hay esta figura entre la iglesia católica, hoy en ustedes se va a cumplir esta figura: Cristo esposo y cabeza, y la mujer, la iglesia, la esposa de Cristo. Por eso los signos que en unos momentos más les vamos a entregar: el anillo, que son símbolo de esta alianza y de fidelidad; la unidad indisoluble que va a haber en ustedes, es decir, que nada los puede separar a través de un lazo que les van a poner, y también a través de los bienes que van a compartir como parte de la bendición de Dios, simbolizadas en las arras que por ahí traen. Todos estos signos nos hablan de esta unidad, del matrimonio, que es uno y para toda la vida. Ahora quiero invitar a Juan Manuel que él voltea a ver a Imelda. Voltea a ver a Imelda. Para Juan Manuel, Imelda es la muchacha más guapa de todas. No puede haber otra, porque es la que él escogió. Esa es la que él quiso para estar
toda la vida juntos. Imelda, también te invito a que voltees a ver a Juan Manuel. Para Imelda también, Juan Manuel es el muchacho más detallista, más guapo que hay de entre todos. Y es el que ella ha querido escoger. Y es el que el Señor a los dos los ha llamado para vivir juntos esta vocación matrimonial. Pues vamos a pedirle al Señor que los siga bendiciendo a ustedes, que a partir de este momento, que es la unión ya con Cristo, también entre esta unión que existe entre Cristo y la iglesia, Cristo esposo, la iglesia la esposa, también sean ustedes, y que cumplamos y que el Señor cumpla en ustedes todo esto que acabamos de escuchar, que lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarlos, Juan Manuel y Imelda, a que solamente ustedes se pongan de pie. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen en casarse, en contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia, un servidor, y ante esta comunidad cristiana que la representa. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y ahora los va a bendecir, aparte de con el sacramento del bautismo, con este sacramento peculiar, para que se guarden mutua fidelidad y puedan así cumplir todos los deberes y obligaciones del matrimonio. Por eso el día de hoy, Juan Manuel y Imelda, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que ustedes quieren establecer entre ustedes esta alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Juan Manuel, aceptas a Imelda como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla todos los días de tu vida. Acepto, padre. Imelda, aceptas a Juan Manuel como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Sí, acepto. Nos ponemos todos en pie para presenciar este momento especial. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que ustedes han manifestado en la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no los separe el hombre. Les damos un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Felicidades. Pueden sentarse nuevamente. José, se quedan de pie, por favor. Voy a invitar a los padrinos de anillos y arras que se coloquen de este lado de Juan Manuel. Y los padrinos de lazo, de Biblia, de Sagrada Escritura y de otro artículo religioso se ponen de este lado de Imelda, por favor. Madrina de Biblia, por ese lado, por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Juan Manuel e Imelda, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Envía, Señor, tu bendición sobre este lazo y esta sagrada escritura que bendecimos en tu nombre, para que quienes lo van a usar se guarden absoluta fidelidad, gocen de la paz que da el cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juan Manuel, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Necesario en nuestro hogar. Juan Manuel, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y señal de los bienes que vamos a compartir. Reciban también la Sagrada Escritura, que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Vamos a darles un fuerte aplauso a estos nuevos esposos. Pónganse de pie y vamos a orar por los nuevos esposos y por todas las intenciones de la Iglesia Universal. Invoquemos, hermanos, confiadamente a Dios, nuestro Padre, autor de todos los bienes, y pidámosle por los nuevos esposos, Juan Manuel e Imelda, y por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición vamos a responder, te rogamos, óyenos. Para que Juan Manuel e Imelda, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan firmes en la fidelidad y constantes en el amor mutuo, oremos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su Iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente. Oremos. Para que el Señor bendiga a la Iglesia, sea fuerza y consuelo de las familias que sufren a causa de las enfermedades o desvanencias y acoja en su reino a los que ya han abandonado este mundo. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre los nuevos esposos, Juan Manuel e Imelda. Aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento todos, vamos a presentarle al Señor el pan, el vino y lo que traemos en nuestro corazón. Dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presento.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Pónganse en pie. Oren, hermanos, para que este Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fue y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Juan Manuel e Imelda, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo, nuestro Maestro, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Los padrinos de lazo, coloquen el lazo, por favor. Juan Manuel y Imelda, pónganse de rodillas. Pidamos a Dios que estos esposos que han venido al altar para unirse en matrimonio por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo, vivan siempre unidos por el amor. Oremos en silencio por los nuevos esposos.
Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer, para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación. Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que, completado con el sacramento y la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos, Juan Manuel e Imelda, tu mano amorosa e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu. Concédeles, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inician se comuniquen los dones de tu amor y, siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan ellos algún día incorporarse para siempre en tu familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija Imelda, para que pueda cumplir sus deberes de esposa. De calor a su hogar con un profundo amor y con su afabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo Juan Manuel, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora por primera vez como esposos acercarte a tu mesa, participar algún día alegremente del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así les dejamos el lazo, así van a estar un momentito, por favor. El Señor esté con ustedes. Vamos a darnos todos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pueden sentarse todos las personas que estén...
Los padrinos de lazo pueden retirarles de favor el lazo. Pónganse todos en pie, por favor. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Juan Manuel y a Imelda, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición y después de cada invocación van a responder amén. Juan Manuel e Imelda, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Amén. Que el unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y a todos ustedes los aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Antes de retirarnos, quiero invitar a Mauro Vallejo y a Manuela Rodríguez que pasen, por favor. Vamos a firmar el acta de que hoy se celebró este matrimonio aquí en la parroquia. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a darle otro fuerte aplauso a los nuevos esposos. Muchas felicidades. Que tengan todos muy bonita tarde y muy buen festejo. Gracias. Mientras recorres la vida, nunca solo estás.
Felices por recibir el sacramento. Ándale, bien, amar. ¿Dónde va a ser la fiesta, compadre? Allá en Colonia Triple. Ándale, todos cordialmente invitados. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a estar tocando, compadre? Los cadetes. Los tenemos. Jaime Hernández en su dinastía Tierra Negra. Ándale, bien, amar. Un saludito, compadre, que quiere mandar a familiares. Quiero mandar a mis tíos y los tenemos como de ándale, bien, amar. ¿Cómo sale usted para mi hermana? ¿Dónde están ellos? Austin, Austin, Texas. Ande, mi hermano. Victoria, Texas. Acá para mi primo Mario. Acá para mi primo Eno. Y la novia, saludos que quiera mandar. Saludos, primeramente, pues agradecidos con todas las personas que se tomaron el tiempo para acompañarnos. Y mandar saludos para las personas que pusieron su granito de arena para poder hacer realidad este día. Mando saludos para mis tíos que se encuentran en Dallas, Texas, para mis primas, para mi comadre Verónica, para Argelia Cedillo, para todos los familiares que se encuentran fuera, si no pudieron venir, saludos para todos ellos y estamos muy agradecidos. Sí. Es lo que le voy a preguntar, ¿qué va a ir a comer? Mole, barbacoa. Barbacoa, asado, fideo, arroz, de todo un poco. Huevos estrellados. Huevos estrellados. De todo un poco. Pues ya sabes. Invitamos previamente por los novios para que vaya y te un bailón, güey. Ahí en la gracias. Que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!